Y es que le dieron el último adiós a esta familia que lamentablemente fue arrastrada por la corriente del arroyo Los Laureles. Sus familiares, amigos y también algunos compañeros pues oraron por su eterno descanso. Ahí se reunió obviamente familiares, amigos para darles el último adiós. Son las campanas que anuncian el último adiós. Ese sonido que convocó a familiares, amigos y conocidos para despedir a Miguel, Sara y Verónica, la familia que fue arrastrada por la corriente del arroyo Los Laureles en el municipio de Etzatlán. Un ambiente de tristeza y desolación. Toda la comunidad se unió al dolor y se reunió a las afueras de la parroquia La Purísima Concepción, donde con una misa de cuerpo presente les dieron el último adiós. Los tres féretros, dos en color café y uno blanco, fueron rodeados por sus familiares. Una familia que participaba en su plenitud de todo lo que es cotidiano de una familia, su paseo familiar, su escuela, su catequesis, la amistad, las aventuras. Hay muchas cosas que en este momento vienen a nuestra mente, de las cuales no podríamos nosotros encontrar las palabras exactas para animar a sus padres, a sus hermanos, especialmente a Víctor Alejandro. En medio de flores y globos blancos los llevaron a su última morada. No faltaron los abrazos de solidaridad, de acompañamiento para brindar la fuerza que tanto necesitan. Los compañeros de la escuela de Verónica, portando el uniforme y con flores blancas, se hicieron presentes. El último, dale el adiós perdido, ¿verdad? No hay de otra. A pedir por su eterno descanso. Sí, porque son prójimos. Esperemos que descansen bien, que ya estén, pues ya están juntos. Solo Dios sabe por qué hace las cosas. Y gracias a Dios, pues ya se van a ir unidos ellos de alguna manera. Ya se juntaron los cuatro y pues más que echarle ganas. Los cuerpos de Miguel, Sara y Verónica fueron sepultados en el panteón municipal. Con imágenes de Ernesto Gudiño, Florencia Moreno, Fuerza Informativa Azteca.